Quisiera que le hablara a la gente con respecto a la historia del pibe cuando vino al Junior. Porque la verdad, muy poca gente, por no decir que nadie, poca gente conoce la verdad detrás de cómo llegó el pibe De la negociación del pibe al Junior. Al Junior. Para que le cuente, comparta esa historia. Me estás metiendo en un rollo, Rocha. Pero lo escribiste, no, Gabriel, no está aquí en el No, no está libro. escrito. No. O sea, a ver. Está escrito desde el 4 de enero de 1993. Ajá. Pero lo que pasó, lo que pasaron los meses antes fue realmente fuerte. Había un jugador del Junior, no voy a dar nombres, Era ídolo. que habían ídolo grande, grande, que se habían dado cuenta en el club un par de años antes que el hombre no estaba yendo hacia el mismo lugar de los compañeros, ¿no? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, total. El hombre no iba hacia el mismo lugar, parece que tenía otros intereses. O sea, los compañeros pateaban con la derecha y él pateaba con la izquierda. Literalmente. Entonces, hasta que en algún momento lo confrontaron, lo confrontó Julio Comesaña y fue expulsado del equipo en plenos cuadrangulares finales. Ya la gente que sabe ya puede más o menos Sí, saber claro. a qué me estoy refiriendo. Entonces, pero el hombre tenía contrato, ¿ya? Y el América de Cali lo quería, sí o sí. Y tenía contrato y no podían salir de él. Y Don Fuad dijo: pues no les voy a dar el gusto y no se los voy a vender. Y el hombre intentó hacer huelga y no lo dejaron ir. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Junior juega el cuadrangular del 92. Un año después de eso le va realmente mal. Y Julio Comesaña pide una reunión con Don Fuad Char y con Antonio en un restaurante. Julio, que no es tonto, ha llamado a Edgar Perea Oyeron. y le ha dicho, vamos, voy a estar con Fuad y con Antonio en un restaurante. Llega como si tú estuvieras pasando por ahí en ese momento. Y necesito que me apoyes porque quiero pedirle unos jugadores a Fuad que sé que te van a gustar. Ok, perfecto. Bueno, listo. Bueno, se sentaron. Edgar iba pasando porque iba por ahí y vio la reunión y yo me siento, caballero. Díganme. Pero mira que estas son las contrataciones para el próximo año. Yo quiero que me traigas a Flaminio Rivas de Millonarios, a Alexis Mendoza del América. Quiero que me traigas al Niche Guerrero que está en Málaga y quiero que me traigas al pibe Valderrama. Dicen que a Fuad casi le da un infarto. ¿Cómo? Y comienza Perea. Tú me traes al maestro, yo te lleno el estadio. Que taque, 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 taque. Ok, bueno, listo. Entonces, bueno, listo. Ok, ya, yo los traigo. Perfecto, va que va. Yo los traigo. Cuando llaman a Medellín para pedir al pibe, dicen, ok, en Medellín dicen, tenemos un problema. Yo te lo vendo, yo te lo vendería, vale tanto. Pero el América de Cali lo quiere. ¿Ah? Y lo tenemos bastante adelantado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ok, bueno, lo que podemos hacer es, vamos a hablar con el América, ese jugador que tanto se ha querido ir de aquí. Y que tanto ha hablado con ellos y que dice que sería tan feliz allá, se lo mandamos y que nos dejen tranquilo al pibe y se acaba ese trato. Ok, perfecto. Y así fue que se destapó la cañería y pudo llegar el pibe que así comienza la crónica precisamente. Nosotros la llamamos el camino más largo de Santa Marta a Barranquilla. Ah, ok, Porque claro, okay. Cali, Medellín, antes de llegar exacto, a 13. 13 años pasaron en el profesionalismo. 13 años que Valderrama siempre anheló jugar en Junior. Él realmente era juniorista, aunque no quiera reconocerlo. Siempre, siempre fue juniorista. Quería jugar en el Junior, pero nunca lo llamaban. Y así comienza con una entrevista de él. Tuve que darle 3 veces la vuelta al mundo, ponerme la camiseta amarilla para que por fin me pudieran llamar del Junior. Mira, hasta en ¿Ah? España le tocaron las pelotas y todavía no había totalmente. Y lo más chistoso es que él se presenta el primer día a la pretemporada Ajá. a Medellín
Y cuando llega a su primer día, le dice el gerente: venga, Carlos, que necesito hablar con usted. Junior lo quiere. Entonces ya nosotros prácticamente vendimos sus derechos. Y el pibe se lo queda mirando y dice: y me vas a hacer venir hasta Medellín. Yo que estaba en Santa Marta, me vas a hacer venir hasta Medellín para darme esa noticia. Me hubiera llamado por teléfono y ya estuviera entrenando con el Junior. Oye, pero por entonces, favor, claro que sí. Tiene bien sentido. Chistoso el tema. No. El pibe es un personaje. No. Fantasía, no sé cómo describirlo, de verdad. Es mitológico, algo así. Es un personaje escrito por Gabriel García Márquez. Eso no le busque más.